El abogado de dos ex obreros del ayuntamiento embargó las cuentas personales del alcalde Alex Díaz y la cuenta de inversión del ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Llevamos más de un año y algo, solicitando el pago de las prestaciones laborales al ayuntamiento, al alcalde, pero él ha hecho caso omiso. Sometimos mediante demanda a la cámara correspondiente, tanto a la primera como a la segunda, que son las correspondientes en sus atribuciones contencioso administrativo, que así lo designa la ley 1307, que en el caso de los contenciosos administrativos. El ayuntamiento, el alcalde ha hecho caso omiso de la misma. Le depositamos la notificación de la sentencia, inmediatamente nos lo dieron los tribunales, el día 9 y el 23 de febrero del respectivo mes, y el alcalde no acudió ni hizo llamado de pago ninguno, lo es cancelado a través de sus abogados. Acudimos de una vez a la solicitud de recurrencia en el contencioso administrativo, que son sus atribuciones, y a la Suprema Corte de Justicia en la parte de casación, y entonces procedimos a hacer lo que debe de hacer, que era el embargo retentivo y de oposición, tanto al alcalde como al ayuntamiento como institución, en este caso la cuenta del ayuntamiento de servicio municipal de obra y de educación, género y salud, que es lo que especifica la ley 8611 de los fondos públicos del ayuntamiento. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.